Buenas noches. La Reserva Federal de los Estados Unidos subió nuevamente sus tasas de interés en 0,25 puntos porcentuales. Dice que la economía estadounidense está pasando por un buen momento y ya no necesita tanto de estas ayudas económicas. Esto es importante para Colombia porque, según analistas, debido a mayores intereses en Estados Unidos y a la recuperación de su economía, el dólar en nuestro país podría permanecer fuerte durante un buen tiempo. Dólar que no se quiere despegar de los 3,000 pesos, hoy cayó un poco. Tasa representativa del mercado de mañana, 3,000 pesos con 14 centavos, mientras que el petróleo de referencia Brent cayó acercándose a los $81 por barril. Continúe con Noticias Caracol.